Hola Creativo, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial. Hace unos días estaba viendo una película de terror, por lo que este efecto de cámara de seguridad se me ocurrió a raíz de esto, así que decidí recrearlo y mostrarles cómo se hace. Este efecto es bastante sencillo de realizar, no vamos a requerir de ningún plugin y vamos a utilizar únicamente las herramientas nativas de After. Te recuerdo que los recursos que vamos a utilizar en este tutorial te los voy a dejar abajo en un enlace para que puedas ir a descargarlos. Lo único que tienes que hacer es dar clic y te mandará al sitio en donde tengo alojados los recursos. Una vez que estés en la página, encontrarás del lado derecho una casilla que dice «Designa un precio justo». Colocas un cero o la cantidad que desees donar, luego das clic en «Quiero esto», por último te pedirá un correo y das clic en «Recibir». Y listo, iniciará la descarga. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Aquí aprenderás a realizar efectos visuales, animación, edición de video y otros temas relacionados con el mundo audiovisual. También te recuerdo que hago directos por Twitch los martes y viernes a partir de las 7 de la tarde, hora México. En el caso de que tengas alguna duda, ahí lo podemos aclarar, además de platicar de otros temas. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Bien. Una vez que estás en After, lo primero que debes realizar es crear una nueva composición, aunque existen dos opciones. Una es que importes directamente tu video y así abarque la duración exacta de tu video, o dar clic en el siguiente icono y configurar manualmente la información. Y bueno, el nombre de la composición le voy a poner cámara seguridad. La anchura y la altura va a depender de tu proyecto, en mi caso 1920x1080. De igual manera, la velocidad de fotogramas yo normalmente la manejo en 59.94. Pero antes debes de asegurarte a qué velocidad de fotogramas está tu video. Si está en 29.97, bueno, pues colocas ese valor. Y en cuanto a la duración, yo le voy a dar en 30 segundos. El color de fondo no importa y damos clic en aceptar. Una vez que se creó la composición, nos ubicamos en el panel de proyecto. Ya sea que des doble clic o presiones Control I para importar tus archivos. En mi caso voy a dar doble clic y tienes que ubicar la carpeta en donde se encuentran tus archivos. En mi caso voy a seleccionar el clip 1, que es con el que te voy a mostrar este efecto, y damos clic en importar. Una vez que ya lo tenemos en el panel de proyecto, lo arrastramos a la línea del tiempo. Y como puedes ver, es un clip cualquiera. El siguiente paso es crear el efecto de cámara de seguridad. Cabe mencionar que no vamos a requerir de ningún plugin, pero eso sí, vamos a utilizar muchos efectos nativos de After, por lo que te recomiendo que si no tienes una muy buena computadora, cambies la previsualización de completo a mitad o tercio. Esto depende de cómo se vaya previsualizando. Si sientes que se traba mucho, lo empiezas a bajar. Ahora, cuando selecciones alguno, por ejemplo, en tercio, no te preocupes si de momento se pixela la imagen, ya que es normal. Esto no quiere decir que así se va a ver el resultado final. En mi caso lo voy a colocar en mitad. Y ahora sí vamos a empezar a crear los efectos. Primero tenemos que crear una capa de ajuste. Así que vamos a dar clic derecho, nuevo, capa de ajuste. Y vamos a renombrarlo por efectos cámara. Y bueno, vamos a empezar a agregar los efectos, ya que sí son bastantes. El primero que vamos a añadir es tinción. Vamos a ubicarlo en el panel de efectos y escribimos tinción. Lo vas a encontrar en la categoría de corrección de color y damos doble clic para aplicarlo. Si tienes el programa en inglés, el efecto se llama tint. Aquí tienes múltiples opciones. Dejar como tal el video en blanco y negro o puedes cambiar el color, asociar blanco a, y ya sea que selecciones algún color blanco para que tenga ese efecto de visión nocturna, o también puedes seleccionar un color azul para que se vea como un monitor, pero esto lo puedes cambiar más adelante. Una vez que ya tengamos todos los efectos, puedes determinar cuál es el que le queda mejor a tu proyecto. De igual manera te recomiendo jugar con el nivel de tinción. En mi caso lo voy a reducir a 50% para que me conserve un poco el color pero también se vea un poco desaturado. De igual manera al final lo podemos ir modificando. Pero dejarlo en un 50% está bien para ir viendo cómo se comportan los demás efectos en conjunto. El siguiente efecto que vamos a añadir es añadir granulado. Escribimos granulado y lo encontrarás en la categoría de ruido y granulado. En inglés el efecto se llama Add Grain. Damos doble clic y lo primero que encontrarás una vez aplicado el efecto será el siguiente cuadro. Lo que está haciendo este cuadro es que únicamente nos está aplicando el efecto en esa parte. Y de esta manera no se nos va a trabar la computadora. Así que mientras puedes ir buscando el efecto que quieras y ya luego aplicarlo a todo el video.
Para aplicarlo a todo el video, debes de cambiar el modo de visualización de previsualización a salida final. Y aquí ya se ha quitado el recuadro y ya se aplicó en todo el video. Yo lo voy a dejar en salida final para que puedas ver el cambio. Pero repito, acorde a tu computadora, déjalo en previsualización y una vez que ya coloques todos los valores o más bien que ya vayas a sacar a render, te recomiendo cambiar a salida final. Y vamos a empezar a modificar sus valores. En intensidad yo le voy a colocar 2 y vas a empezar a notar que se añade más granulado. Tú puedes ir aumentando de poco en poco hasta encontrar el resultado que a ti te parezca mejor. Pero a mi opinión, un valor de 2 se ve bastante bien y no está tan exagerado. El siguiente efecto que vamos a agregar se llama compensación óptica, que se encuentra en la categoría de distorsionar, y damos doble clic para aplicarlo. Este efecto en inglés se llama Optic Compensation. Y bueno, ¿para qué vamos a agregar este efecto? Normalmente las cámaras de seguridad tienen un ángulo de apertura bastante amplio, por lo tanto la imagen se deforma un poco, es decir, se crea como una especie de esferizado. Y debido a que normalmente con las cámaras que grabamos, ya sea de tu celular o de un lente ya sea de 35 milímetros o 24 milímetros, pues bueno, la imagen se ve bastante plana sin esa deformación, a menos que sea un ojo de pez. Entonces vamos a empezar a jugar con el campo visual. Yo te recomiendo que coloques 50 y vas a ver ese pequeño curveado. Es cuestión a tu gusto que empieces a aumentar los valores. Pero bueno, yo lo dejaré en 50. Y luego vas a activar la casilla de píxeles óptimos. Esto va a hacer que a pesar de la deformación que le hicimos, nuestro video trate de abarcar nuestra composición. Sin embargo, todavía vas a notar que hay unos pequeños espacios. Ahora, lo puedes corregir escalando directamente el video. Sin embargo, no te recomiendo que lo hagas aquí, ya que esta capa de ajuste nos sirve como preset y todo lo que se aplique en esta se va a aplicar en todo lo que se encuentra abajo. Entonces, si después quieres intercambiar de video, ya no vas a tener que escalar ese video, sino lo va a hacer de forma automática. Para esto vas a agregar el efecto transformar. Se encuentra en la categoría de distorsionar. En inglés este efecto se llama transform. Damos doble clic y dentro de las opciones vas a ubicar escala. Y vas a aumentar el valor hasta que abarque completamente la composición. En este caso es un valor de 110. Voy a empezar a minimizar los efectos porque vamos a agregar aún más. El siguiente efecto que vamos a agregar se llama barridos venecianos, que se encuentra en la categoría de transición. En inglés este efecto se llama Venetian Blinds. Damos doble clic para aplicarlo. Y probablemente no tenga ningún cambio al aplicarse, ya que tenemos que modificar los valores. Lo que va a hacer este efecto es crearnos unas líneas horizontales para que parezca un monitor o darle ese efecto que estamos viendo algo a través de una pantalla. Así que la finalización de la transición la puedes ir aumentando de poco en poco. Pero en mi caso lo voy a poner en un 25%, ya que los valores que te voy a dar a continuación son los que a mí me gustan y siento que no están tan exagerados. Y bueno, por el momento la dirección está de forma vertical. Para cambiarlo a horizontal, vamos a darle un valor de 90 grados a la dirección y listo. Y el siguiente valor que vamos a modificar es la anchura. Aquí hay que empezar a reducirlo. En mi caso voy a colocar 5, ya que no está tan exagerado y se siguen notando las líneas. Pero si no te gusta y lo quieres aún más marcado, puedes aumentarlo poco a poco, por ejemplo en 10. Pero bien, yo lo dejaré en 5. A mí me parece bastante interesante añadirle una viñeta a nuestro video, es decir, que los bordes se vean un poco oscuros. Para esto vamos a agregarle un efecto que se llama círculo, que se encuentra en la categoría de generar. Y este efecto en inglés se llama circle. Damos doble clic y tendremos este resultado. Para que la parte blanca se vuelva transparente, vamos a cambiar el modo de fusión. Lo vamos a cambiar de ninguno a stencil alpha. Y ahora sí, ya podremos ver a través. Antes de cambiar el radio, yo te recomiendo que abras la opción de calado. Y al menos a mi gusto, voy a poner 500 en valor de calado. Pero puedes ponerlo en menos, ya que ponerlo en 500 no se hace tan marcado. Entonces ahora sí, podemos aumentar el radio. En mi caso lo voy a aumentar a 900. De esta manera, ligeramente se ve oscuro en las esquinas. Podemos activarlo y desactivarlo para que veas los cambios. Y bueno, ya que le estamos dando un efecto como de monitor, los colores están un poco más contrastantes de lo normal, por lo que vamos a añadir el efecto curvas, que se encuentra en la categoría de corrección de color. En inglés es curves. Damos doble clic para que se nos aplique. Y aquí los valores van a depender mucho de tu video, pero lo que te recomiendo es que trates de formar una S con esta línea.
damos clic aquí y lo bajamos, luego damos clic por aquí y lo subimos. Y debes de encontrar un equilibrio en el color. ¿Y cómo es este equilibrio? Bueno, al aplicar las curvas, el chiste es los colores negros. Normalmente en el clip algunos se ven grises. Entonces vamos a tratar de pasar la mayoría de tonalidades grises a negros. Y la curva de la parte de arriba es incrementar los blancos. Y repito, como estamos dándole un efecto como de monitor o como si estuviéramos viendo a través de una pantalla, pues normalmente los colores tienen cierto destello, por lo que vamos a agregarle el efecto resplandor, que se encuentra en la categoría de estilizar. Este efecto en inglés se llama glow. Damos doble clic para aplicarlo y por default ya trae estos valores, sin embargo vamos a cambiarlos ya que está algo exagerado. El radio de resplandor yo lo voy a aumentar a 250. De esta manera, lo que tenga iluminación o lo que sea blanco, se verá de la siguiente manera, es decir, como que tendrá un bloom. Y la intensidad vamos a reducirla a 0.5. Podemos activar y desactivar el efecto para que veas los cambios. Y el último efecto que va a hacer que se vea como tal un monitor, va a ser el efecto CC Light Sweep, que se encuentra en la categoría de generar. Damos doble clic. Y puedes notar que nos creó un rayo de luz. Y bueno, por el momento se encuentra en diagonal, así que vamos a cambiarlo a 90 grados. De esta forma ya lo tendremos horizontalmente. Yo te recomiendo que la forma la cambies a lineal. Si no notas mucho el cambio, te recomiendo que lo desplaces de manera vertical a un lado que esté un poco más oscuro y puedas apreciarlo. Lo que hace la forma lineal es tener esta línea que esté un poco más marcada, pero añadirle una especie de resplandor o un difuminado más amplio. Y la intensidad del sweep, yo te recomiendo que lo reduzcas, ya que siento que está un poco exagerado, es decir, está muy marcado. En mi caso lo voy a colocar en 5. Y créeme que a pesar de que está bastante tenue, ahora que lo animemos, se va a seguir notando y se va a ver bastante bien. Bien, entonces vamos a animarlo. Vas a posicionarte al inicio en la línea del tiempo y el centro vamos a subirlo en el eje Y, hasta que salga completamente de nuestro canvas o nuestra composición. Asegúrate de que por la orilla no se vea ningún resplandor. Una vez que ya está en posición, vamos a crear un fotograma. En mi caso yo me voy a desplazar 30 cuadros y lo voy a empezar a bajar. De igual manera hasta que salga de nuestra composición y asegurarnos de que no se vea ningún resplandor en todo este borde. Teniendo la capa de efecto seleccionada, vas a presionar la tecla U y así podrás ver los fotogramas que hemos creado. Me voy a desplazar otros 30 cuadros y voy a crear un fotograma para que todo este espacio se quede en la misma posición. Ahora, para poder realizar esta animación en loop, lo normal sería copiar y pegar estos fotogramas. Sin embargo, es bastante tedioso cuando tenemos mucho tiempo. Para hacer fácilmente este loop, únicamente tienes que posicionarte sobre el icono del reloj, presionas la tecla Alt y sin soltar das clic. Esto nos abrirá la ventana de expresión y vas a ubicar el siguiente icono. Das clic y te desplegará el siguiente menú. Seleccionas la categoría de propiedades y luego Loop Out. Nos escribirá una expresión de manera automática y damos clic por fuera. Y si nosotros le damos play, una vez que finalice este fotograma va a volver a empezar. Y bien, así nos evitamos copiar y pegar. El tercer y último paso es crear la interfaz, que únicamente es añadir texto. Pero este texto lo vamos a hacer modificable. Para esto vamos a crear una capa de texto. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de texto y damos clic en cualquier lado. De igual manera puedes escribir lo que quieras. En mi caso voy a escribir tiempo, únicamente como referencia. Las propiedades de la tipografía, yo te recomiendo que selecciones la tipografía que se llama BCROS de mono, ya que este tipo de letra es como de VHS y se va a adaptar bastante al look del proyecto. Esta tipografía te la dejo en los recursos descargables. Yo te recomiendo que la uses en un color blanco. El tamaño va a depender de tu gusto. En mi caso está en 60 píxeles. Ahora, vas a abrir las opciones del texto, luego texto y tendremos texto de origen. Vamos a crear una expresión justo aquí. Esta expresión ya te la voy a dejar en los recursos descargables en un bloc de notas, la cual será el siguiente documento. Únicamente vas a copiar todo el código, control C, nos regresamos a After y te posicionas sobre el icono del reloj. Vas a presionar la tecla Alt y sin soltar das clic para abrir la ventana de expresiones.
vas a borrar el código que viene por default y presionas Control V. Luego damos clic por fuera y tendremos el siguiente resultado. Ahora, si nosotros avanzamos a través del tiempo, podrás ver que va incrementando. Y bueno, ya creamos el contador, pero también podemos personalizarlo. Por ejemplo, por default le puse SLP. Si nosotros damos clic en la ventana de expresión para ver todo el código, en la parte de hasta abajo vas a encontrar que dice SLP. Justo aquí puedes cambiarlo a lo que tú gustes. Por ejemplo, puedes colocar la fecha. En este caso vamos a colocar 09/07/2020. Te podrás dar cuenta que al final dice AM. Tú puedes cambiarlo en AM o PM dependiendo de tu video. Y bueno, por el momento nuestro contador de tiempo va aumentando conforme va transcurriendo el tiempo en nuestra misma composición. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos colocar una hora exacta? Por ejemplo, que este video se haya grabado a las 2 de la tarde con 30 minutos. Es bastante sencillo, para esto vas a aplicarle el efecto control deslizador, que se encuentra en la categoría de controles de expresión. En inglés este efecto se llama slider. Entonces lo vamos a aplicar a nuestra capa de texto y vamos a renombrar el efecto por hora. Lo podemos duplicar o volver a arrastrar y le cambiamos el nombre por minutos. En nuestra expresión vas a ubicar donde se encuentra HR, que es la hora, min de minutos y sec de segundos. Justo antes del punto y coma vas a escribir más y vas a ubicar el siguiente icono para vincular al deslizador de hora y soltamos. Esto nos va a agregar la siguiente línea, effect hora deslizador. Esto quiere decir que la hora que nosotros le demos aquí se va a reflejar en nuestro código. Por ejemplo, que a las 2 de la tarde. Y se va a cambiar en tiempo real. Y vamos a realizar lo mismo ahora con los minutos. Nos posicionamos antes del punto y coma, en minutos, y escribimos más. Y ahora lo vinculamos al deslizador de minutos. Damos clic por fuera. Y bueno, por el momento se nos ha quitado un 0. Pero no te preocupes, únicamente nosotros colocamos 30. Y ya se nos va a colocar los dos dígitos. Ahora sí voy a cambiar de AM a PM. Y listo, va a empezar a aumentar conforme va transcurriendo el tiempo en nuestra composición. En cuanto a posición, va a depender de tu gusto. Yo te recomiendo que actives tus márgenes seguros dando clic en el siguiente icono. Te desplegará un menú y colocas márgenes seguros. Ahora, basándonos en esta cuadrícula, lo podemos colocar ya sea arriba o abajo. Por último, voy a colocar otro texto, doy clic y escribimos CAM1 y lo coloco del otro lado. Y listo, hemos terminado el efecto y tendremos este resultado. Y lo que te decía respecto al cambio de color, únicamente es ingresar nuevamente a la capa de ajuste y abrir tinción. Ahora sí podremos modificarlo al color, ya sea verde para un efecto de visión nocturna, o encontrar un azul como si fuera un monitor. Y bueno, la ventaja de nosotros crear una capa de ajuste y sobre ella colocar todos los efectos es que si nosotros importamos otro video, únicamente lo arrastramos por debajo de la capa de ajuste y ya no tendremos que hacer ningún cambio, pues se va a aplicar a todo lo que se encuentre por debajo de ella y seguiremos teniendo el mismo resultado. Y bueno, creativo, espero te sirva muchísimo este efecto. Recuerda que todos los proyectos que hayas realizado me los puedes compartir en mis redes sociales. Por lo tanto, te invito a que me sigas en mis redes sociales que te dejaré abajo en la descripción. Si te gustó este video, dale me gusta. Me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos creativos. Nos vemos en el próximo video. Bye.